Viajar, conocer y recorrer Honduras, el objetivo de muchos hondureños durante sus vacaciones de Semana Santa. Hoy conoceremos de las bellezas que nos ofrece la ciudad de Tela. Sus playas, su gente es el principal atractivo y la cultura garífuna contagia con su alegría, colorido y tradicional ritmo punta. Tela es una belleza incrustada en una parte de Honduras, calificada por tener una de las mejores playas del país, y esto lo confirman nuestros turistas que llegan de todo el mundo. Well, we arrive in Honduras. Bien, nosotros estamos en Honduras, disfrutando un clima excepcional, hermosas montañas, unas playas espectaculares. Honduras es hermoso. Nosotros regresamos pronto a Canadá. Por allá el clima es muy frío, por eso disfrutamos estar aquí. Nos divertimos y la comida también es deliciosa y su gente es muy cordial. Caminar por sus calles, sus playas, disfrutar del calor del verano y la fresca brisa del mar, hacen de Tela el lugar perfecto para visitar en Semana Santa. Para esta turista, venir a Honduras es un regalo que le concedió su esposo. Por esa razón, decidió conocer todo lo posible de nuestro país. Me ha encantado todo, las comidas, los lugares, los pueblitos. Y ahorita que vine a las playas, me ha encantado todo. Las playas están hermosas. He visitado, llegué a San Pedro Sula. Llegamos al lago de Yohoa. Me encantó ahí la comida, los camarones, el lago. Fuimos al Valle de Ángeles. Ahí estuvo bien bonito también. Ahí compré playeras para mi familia. Fuimos a... ¿cómo se llama? Santa Lucía, ahí me subí por primera vez un mototaxi, está bien padre. Fuimos al Canopy, que me quería tirar, pero mi esposo y mi cuñado no me dejaron. No alcanzamos a llegar a las ruinas de Copán, ya habían cerrado porque nos habían parado. Y ahorita ya estamos aquí en Tela y me ha encantado, está bien bonito. Y me hicieron estas trencitas que me gustaron. Probé las chuletas con tajadas, los desayunos. A ver, qué más, los mangos, las ciruelas, las tronadoras, esas también ricas. Ahorita llevo pan de coco, las lichas también, las probé cuando llegué, las baleadas, todo está bien rico aquí. Lo único que me ha faltado son las tajadas con pollo. Si es amante de la tranquilidad, de los paseos relajados, escuchar el murmullo de las aves, estar en contacto con la naturaleza, vegetación y animales, el Parque Nacional Janet Caguas es la mejor opción. De comer, Tela ofrece una variedad de platillos, pero los mejores, variados y deliciosos, usted los encuentra en el nuevo restaurante Peter Pan, ubicado en la Plaza La Colonia. Aquí usted disfruta desde lo más ligero como un sándwich, pasta, pizza, ensalada, hasta el platillo más exquisito de la temporada, como el pescado frito o una sopa de caracol, que en lo personal disfruté al máximo. Es un restaurante que espero que de dar un servicio un poco diferente de los otros que tengo aquí en Tela. Tenemos también, se ofrece un autoservicio aquí atrás, el primer autoservicio de Tela, con combo familiar, con arepa, algún alimento nuevo también aquí en Tela, y tiene alguna característica como la cocina que está aquí atrás y aquí, que se mira la cocina, un vetro transparente, que uno puede pedir un pescado, un marisco, una pizza, una hamburguesa y puede mirar el proceso de su comida.
Nel menù incontrano un poco di tutto, soprattutto comida differente. Metti alcuna comida italiana e alcuna comida internazionale. Ad esempio, chi viene alla 6 della mattina, perché apertiamo alla 6 della mattina, abbiamo un disegno internazionale e catraccio. E anche abbiamo un pochino di menù catraccio. No se quede con las ganas esta Semana Santa, visite la hermosa ciudad de Tela. Mauricio Chávez, Madelis Coca, Teleprogreso.